mucha gente me decía, pero una peli de cámara café, no, no se va a mover la cámara, va a ser todo el rato con la cámara en la máquina de café. Entonces, pues es todo lo contrario, la cámara se mueve un montón y además, como es una película que en realidad es una película que no se toma en serio a sí mismo en absoluto, pues todos los planos que quieras hacer, todas las referencias y todos los homenajes que quieres hacer, caben. Vale, muy bien, chicos. ¿Guardamos? Sí, esto está bien, porque... Siendo su ópera prima, yo esperaba que él iba a estar más inseguro, más de los nervios, y para nada. Pocas veces he sido más feliz en un set de rodaje, ¿no? En el sentido que genera muy buen ambiente, muy poco, no hay un grito, siempre está muy seguro, a pesar de que arriesga en determinadas ocasiones con la cámara, pero él está convencido. La indicación que has dado ha sido la hostia. ¿Cómo diriges? Si algo no le gusta, hace así. Y si le gusta, hace. Y dices, ah, bueno, le gusta. Vamos aquí al suelo. Tiene una cosa muy, muy a nuestro favor y es que él también es actor y creo que entiende y sabe y gestiona las necesidades del actor, no desde el papel de director, sino que también como actor, ¿no? Prácticamente no las he tenido que dirigir porque, claro, no iba yo a decirles cómo era su personaje. Va muy al grano, que eso es muy guay, pero también dejándonos mucho que nosotros hagamos porque realmente los personajes eran nuestros, ¿no? No, la esencia del cámara está, los personajes están, el alma del cámara está, pero la película, Ernesto lo que ha hecho es, de alguna manera, modernizar la serie. ¡Mucho ojo! ¡Poca bola! ¡Aprieta el culo! ¡Y carambola!